Ayer les presentamos la denuncia de la grave inseguridad que sufren padres de familia, maestros, alumnos también de la técnica 53 de Moyotzingo en San Martín Texmelucan. El ayuntamiento dio a conocer que la presidenta municipal, Norma Layón, sostuvo una mesa de diálogo con los pobladores, con la comunidad estudiantil. Acordaron que el gobierno municipal va a instalar 280 videocámaras y botones de pánico a las juntas auxiliares. Además, con apoyo de los padres de familia, se realizarán cercos de seguridad para proteger a estudiantes y profesores de las diferentes instituciones educativas. La alcaldesa se comprometió a continuar con las mesas de diálogo a fin de generar certidumbre en la población.